Buenos días, bienvenidos a Yard Smart en español. Estamos aquí en el Jardín Botánico de Fort Worth y vamos a hablar del cultivo de vegetales en el otoño. Varias personas piensan que no hay que plantar vegetales en el otoño, pero sí hay bastantes cultivos que se pueden crecer en la temporada más fría. Pero hay varias cosas que tiene que tener todo el año para cultivar vegetales. Hay que tener sol, entonces necesitas un lugar como esto donde hay bastante sol. Si tienes tantos árboles en tu jardín que no puedes cultivar vegetales, pues, you know, eso es. En mi casa tengo que ponerlos en macetas en el driveway porque no hay sol en mi jardín, en mi casa. Pero aquí hay bastante sol y es un buen lugar para cultivar vegetales. La segunda cosa que necesitas es agua. Y el tercer cosa que necesitas es el suelo. Y puedes tener algo como esto donde hay bastante suelo que traes. Y sirve muy bien, pero no es necesario. Puedes cultivar vegetales también en el suelo directamente. Aquí tenemos bastantes cosechas que son del verano. Tenemos calabazas, pepinos, tomates, chiles. Todos estos van a morir cuando tenemos el primer día de helada. ¿Verdad? Entonces, todos estos ya no puedes plantar, no vas a tener tiempo antes que noviembre, el medio de noviembre. Pero hay otros vegetales que sí pueden vivir en el invierno, cuando no es tan frío, pero pueden vivir por todo el otoño y también en el invierno. Y estos son, como esto, los cultivos coles, como brócoli, repollo, este es kale. Todos estos sí pueden vivir. También verduras de hoja verde, como espinacas, lechuga, todos estos. Y también los cultivos de raíces, como zanahoria, rábanos. Todos estos sí se puede plantar ahora. Hay unos cosechas que... bueno, aquí tenemos bastantes cosechas que se pueden plantar ahora. Tenemos la lista aquí en la oficina de Texas A&M AgriLife Extension en Tarrant County. Y pueden buscar esto en el internet o también lo podemos mandar a ti si quieres. Pero, también verduras asiáticas como bok choy, kohlrabi. Estos también son buenos para el otoño y el invierno. Y tenemos más información. Si quieres plantar espinaca, tenemos un fact sheet para esto en el jardinería fácil en Aggie Horticulture. Y tenemos muchas de estas que son muy buenas si quieres plantar algo. Y vamos a hablar de unas plantas son fáciles con semillas y otras son más fáciles si compras la planta pequeña, como este kale. Pero yo creo que la cosecha más fácil para el otoño es el rábano, porque es rápido, muy rápido. En un mes vas a tener rábanos listas y son fáciles de sembrar de semilla y puedes ponerlos en su jardín y cada dos semanas y vas a tener rábanos para todo el invierno. Si les gusta rábanos, hay que crecer unos de esos. Si tienes hijos, es muy... muy divertido porque crece tan rápidamente y pueden ver todo creciendo y cambiando cada día. Rábanos son muy bien. También zanahoria,
Y aquí en el jardín hay una zanahoria que vamos a quitar porque es muy, muy, muy vieja. Yo creo que esto fue plantado como en el otoño el año pasado y ha crecido. Y vas a ver que en estos suelos que tienen que no son arenosos, a veces zanahorias son pequeñas, pero hay tipos que son más pequeñas, hay variedades que son más pequeñas y estos son los mejores para nosotros aquí. Pero aquí es una zanahoria lista y estos se pueden vivir por todo el invierno y los puedes quitar en la primavera. No crecen muy rápidamente, pero sí son bonitos. Yo creo que son bonitos en el jardín. Vamos a hablar también de plantas que se pueden crecer todo el año. Y estas son las hierbas. Yo siempre digo, si no más vas a plantar o no tienes muchos lugares para plantas, hierbas son los más importantes. ¿Por qué? Nomás necesitas usar un poco cuando cocinas, nomás un poco, entonces vas a tener bastante cuando lo quieras. Y también porque son plantas bonitas y muchos son perennes, como el romero es uno de los más fáciles para crecer aquí y siempre es verde por todo el invierno. Tiene flores en el invierno y las abejas le gusta y todo esto. Esto, el timo, también parece, se queda verde por todo el invierno. Y el orégano también, la menta, todos estos son perennes. Pero hay otros que no son perennes. Aquí tenemos basil, que se llama... Basil albahaca, no, yes, sí, albahaca y y esto es una cosecha anual del verano. Entonces, cuando tenemos la primera helada, va a morir. Pero hay otro anual que es para el invierno y esto es el cilantro. Cilantro es muy fácil cosechar por siembra porque las siembras son grandes y casi siempre cuando tienes una cosecha que tiene semillas grandes, es más fácil que cuando las semillas son muy pequeñas como la lechuga. Entonces, esto es uno de los más fáciles y puedes comer las hojas, puedes comer las semillas también Es algo que es muy fácil crecer, puede crecer aquí. Si dejo unas de estas semillas aquí, estoy segura que van a tener cilantro si lo quieren o si no lo quieren. Aquí en el suelo, ¿quieres nomás tener algo con la mano o con algo más? Puedes poner las semillas aquí. No más que se tienen un cubierto muy, no más como el medido de la semilla. Y aquí están. Cuando vengo a visitar el jardín botánico, voy a ver mi cilantro. Pero esto es uno de los más fáciles. Todos estos son muy buenas para su jardín. Si quiere tener algo, y si quiere tener sabrosantes comidas, estos son fáciles, muy fáciles. ¿Tiene preguntas, Michelle? If we want to do it, we can.
So you want to... We can, if you want to start early with questions, we can, if you want to. Okay. We're going to have some of these. Okay. How often should you amend the soil? So if you want to repeat back in Spanish. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tantas veces debe amend? Debe poner más compost o algo así en el suelo. Cada vez que plantas algo, es buena idea poner más compost. Porque el compost es muy importante en el suelo. También, cuando tenemos estos suelos que tienen bastante agua y que el agua no sale del suelo, como esto aquí, el compost se lo hace que el agua sale mejor. Y también, como es mágico, cuando tienes un suelo arenoso, el compost tiene que, el agua se queda en el suelo mejor. So, compost cada vez que plantas algo es una buena idea. En el verano, en la primavera, en el otoño. Somebody had some squash questions, so I was going to walk over to the squash section. Sí, podemos hablar de calabaza. Bonitas ahora, pero van a morir. Pero en la primavera puedes plantar y durante el verano puedes plantar más, pero ahora ya como estamos cerca del día de la primera helada, ya no podemos plantar la calabaza, pero si lo tiene, va a tener calabazas hasta este día. And then they also had a question about the bug, the squash vine borer. Es un bicho muy difícil. Cosas que puedes hacer son buscar los huevos y dejar los huevos abajo de las hojas. Entonces puede buscar los huevos. No creo que vamos a encontrar ningunas porque no creo que tienen estos aquí. Pero si encuentras los huevos, puedes quitar la hoja y vas a quitar muchos de los bugs, pero es difícil porque cuando entra la planta va a morir. Okay. Y no hay nada que hacer. We had a request to look at the tomatoes and just question about tomatoes in general. Bueno, vamos a ver los tomates. Ahora en este tiempo, tomates han tenido un periodo difícil. Cuando hacía mucho calor, no podrían hacer tomates. Cuando estamos arriba de como 90 grados, ya no vas a tener tomates. Ahora que es más fría, va a tener tomates otra vez. Y si quieres tener tomates en el otoño, hay que plantarlas en julio, porque tienen tiempo para crecer y poner frutas. Algo importante con las plantas que producen frutas, como estos chiles, tomates, calabazas, pepinos, todos, es tener flores también en su jardín, como estas flores de menta, o como los mirasoles, algo así, vas a tener más abejas y vas a tener mejores cosechas. Okay. The other question is, where can you buy vegetable plants? Where can you buy seeds? Puedes comprar semillas en varios lugares, como en los centros de jardines.
en Independientes y también en los grandes como Home Depot, Lowe's. Y también tenemos una compañía de semillas en Poolville, en el Condado Parco, que se llama Will High. Y tienen un website y pueden mandar semillas porque son pequeñas. Es algo que puedes buscar en el internet, en el web. Pero hay bastantes lugares para sacar semillas, pero Wilhite es uno que es local. And then, is there something we should do to protect the plants from the hot summer sun? Es difícil. Cuando tenemos el tiempo muy, muy, muy calurosa, es difícil. A veces puedes hacer una sombra temporal, como temporada para la planta, pero es difícil, es muy difícil. Es mejor plantar unas cosas que no tienen, pueden crecer cuando hace mucho calor, como estos, o como el okra es uno. Y también los gusanos como black eye y todo esto. Estos son muy buenas para el verano cuando tenemos los tiempos altos. Okay. Let's see. We just had another come in. When to plant all the different herbs? Is it now or do... Sí, los perennes se puede plantar cuando quiera, porque viven por todo el año, viven por muchos años. Los del invierno, como cilantro, se puede plantar ahora, y perejil también, pero como basil o algo así, necesita plantarlo en la primavera. Pero los perennes, y son muchas perennes, salvia, romero, todos estos se puede plantar cuando quiera. And then, how fast does it take before you proceed to harvesting cilantro? Cilantro. ¿Cuántos días? Vamos a ver. Let's see. 45 días. Dice aquí, 45 días. Pero con cilantro se puede quitar las hojas por mucho tiempo. Entonces, en como 40 días vas a tener bastantes hojas para usar. Pero si dejas la planta, puedes tener cilantro por todo el invierno. Okay. And then somebody had some questions. They kind of wanted to see and talk you through about how to harvest okra. Can we get in? Yeah. Bueno, puedes ver aquí okra grande en el suelo, y hay una razón por esto. Porque no son buenas para comer cuando tienen estos tamaños. Son y tienen semillas grandes, mira. Entonces, hay que buscar las pequeñas como esta. Yeah. Y puedes quitarlo así, nomás, como esta. Y estos son buenas para comer. Es fácil, pero... Lo importante es cada día tienes que venir y sacar los pequeños, o vas a tener solamente grandes. Yes, very good. Muy rápidamente. Pero, then, we had some more questions about this plant and the structure. Okay. Is it a squash, and what are they doing that for? Bonito, yo creo. Yeah. Pero también para
niños, es muy divertido tener una casita de pepino. Mira, puedes esconderse aquí, pero aquí hay los pepinos. Y es fácil hacerlo con un paddle panel. Esto es un paddle panel. Y nomás hay plantarlos y dejarlos. Pero tiene que hacer eso en la primavera. Ahora no lo puedes hacer, pero en la primavera puedes. And then they had some questions about, I think, like the teepee structure. Just talking about what plants to use them for and that kind of a... And then somebody had a question about the, I guess, the watering down here, like this. Sí, esto es el de gota. Entonces, y es una buena método muy bueno para regar vegetales. Fácil y pero puedes usar lo que tiene, puedes usar nomás lo que sea, pero eso es muy fácil. Sirve bien para vegetales. Then I had a question that was in Spanish first, so bueno. Send me, I'll have you read the bottom one. Fertilizantes. Fertilizantes. Cuando siembra o cuando pone plantas en el suelo, hay que esperar un poco para que tiene raíces para echarle fertilizantes. Entonces, si siembra, necesita esperar hasta que tiene los, como decimos, las hojas verdaderas, las hojas grandes, hasta que se pone el fertilizante. Puedes usar, lo más fácil es usar el fertilizante que tiene... un release de espacio, pero puedes usar cualquier fertilizante que tiene, pero hay que esperar hasta que cuando la planta está creciendo bien antes que hacer la fertilización. Okay. And then I think there were some questions about peppers. I think the peppers were over there somewhere. Those just general questions. When to plant, what kind does well? Casi todos son buenas, pero hay que plantarlas en la primavera porque son del tiempo más caluroso. Pero hay bastantes tipos, como millones de tipos de chiles que puedes plantar. Bastantes. Y ahora son muy bonitas. Yo creo que como estos se miran bien después del tiempo más caluroso, pero los tomates sufren más. Pero chiles son buenos. And then we have another question. What are your favorite vegetables to plant? Me gustan casi todas. Mi favorito está aquí. Y es un vegetal perenne. Tiene que tener mucho espacio. Tiene que esperar para tener una cosecha. Pero el asparagus es mi favorito. Y aquí está grande, pero a ver si podemos ver unos. Después de la lluvia, en mi casa está creciendo de nuevo, pero no sé si es aquí. Pero es lo que comes es la aquí.
Mira, ups, aquí está. Es lo que comes. Pero casi todo en la primavera, en marzo, pero ahora a veces cuando tenemos lluvia hay más. Pero esto se deja así por muchos años. Tengo asparagus que tiene como 20 años y wow, sirve bien. Pero hay que tener el espacio. Okay. All right. ¿Todo? Oh, I think we got one more. We're trickling in. Estoy comiendo mi vegetal favorito. Right, this question right here, the bottom one, ¿cuál es? Existen insectos de los cuales debemos cuidarnos en el invierno. ¿Cuál es not? No sé qué es la pregunta. Existen insectos en el invierno. No tantos como en el verano, pero unos gusantes, especialmente en los cultivos coles como repollo, áfidos en el invierno, pero no tantos como en el verano. Es algo que sirve bien en el otoño con los vegetales, que hay menos insectos, menos problemas. Well, I think that's it. If you could just remind everybody of the handouts and then tell them thank you and that remind them of your name and that our next speaker will be on shortly. Okay, muchas gracias para escuchar. Hay bastante información en Aggie Horticulture, TAMU, y también en la oficina aquí en Tarrant County. Y nuestro número de teléfono es 884-1945. Puede llamar si necesitas información. También, gracias para escuchar a YardSmart. Y vamos a tener a Laura Veloz, en como unos, ¿cuánto? 10 minutos. Mm-hmm. 10 minutos. Adiós. Adiós. Okay. I don't know if they were watching close enough. I was like, we're wrapping it up. So I hope I didn't kill him. No, great job. Thank you. Thank you. Thank you.
Hola, mi nombre, buenos días, mi nombre es Laura. Mi presentación hoy va a ser del tema de los polinizadores. Entonces, me da gusto que puedan unirse ahorita en Facebook Live para ver tantito y aprender tantito de la presentación. Entonces, me voy a introducir para que sepan tantito de mí. Yo crecí en la Ciudad de México. Mi mamá todavía se ubica ahí. La mayoría de mi familia se ubica alrededor de México. Pero me da el honor ahorita que he trabajado en este bello lugar que se llama el Fort Worth Nature Center, cual es parte de la ciudad. Es un parque estupendo para ir a visitar y traer su familia. Entonces, ojalá que me puedan ir a visitar o ir a caminar los senderos que se ubican ahí. Pero mi deber, pienso mi forma de crecer en esta organización es para presentar la naturaleza, cual voy a hablar ahorita de los polinizadores. Pero enfoque ahorita que me encanta mucho es los insectos. Entonces, por eso decidí presentar esta presentación de los polinizadores. Vamos a comenzar. ¿Qué son los polinizadores? En la historia. Es una historia de los insectos ayudan a la planta. Y la planta ha formado formas de atraer las plantas con los insectos que tienen que llamar a la atención. Estos van a ir y venir a agarrar el polen de la planta. Entonces, es una combinación. Entonces, una razón que necesitamos polinizadores. Como enseñaron anterior, un jardín de vegetales necesita también polinizadores para que las plantas se reproduzcan y sean sanas. La polinización es fundamental para que las plantas de flor produzcan cualquier tipo de semilla y de flor también. Por eso es importante que uno necesitemos los polinizadores y atraerlos a nuestro jardín. Y al visitar distintas flores en busca de la comida, el polinizador moverá el polen de planta en planta, fecundándola. Entonces así puede crear una variedad de frutos en diferentes cantidades, dependiendo de las plantas que hay alrededor. El insecto no está interesado de hacer la fruta, él está nomás interesado en su porvenir de comer néctar y polen que la planta ofrece y ojalá que pueda llevar tantito para otras plantas. Entonces, mis razones, esas son mis opiniones y hay muchas más para invitar a los polinizadores en nuestra área. Es claro, para ahorrar gastos anuales en compras de plantas. Si plantas nativas, te van a ayudar los polinizadores a crear más semillas de ellas, entonces no vas a tener que ir a la tienda y comprar y comprar. Las plantas que son de origen aquí van a llamar atención a los polinizadores originales de aquí. También eso te ayuda para poder tener un jardín grande y tenerlo lleno de muchas plantas. Para incrementar la población de plantas nativas y ayudar su desarrollo. Una planta sin polinizadores quizás sí pueda reproducirse, pero la cosa es que no va a producirse tan mejor. Las semillas no van a estar tener la potencial para producir una planta fuerte y prevenir potencial de otros insectos que van a comerla. Entonces, una planta necesita la variedad de polinizadores que ayuden para que haga más de su tipo. Y para incrementar la producción y la calidad de vegetales, como he dicho, y para ayudar a los polinizadores tenemos que tener un hábitat mientras también apoyar el medio ambiente. Entonces, es bonito ver las plantas en nuestro jardín, es bonito llamar la atención con flores de muchos colores y tener los polinizadores que nos ayuden, pero también estamos haciendo parte para el medio ambiente. Como vemos todo alrededor, muchos lugares ya han perdido sus plantas nativas y nosotros tenemos un jardín chiquito enfrente de nuestra casa o atrás o grande. Vamos a ayudar a estos insectos a sobrevivir y continuar este ciclo que ha estado por años, siglos y siglos y siglos. Entonces, hay muchos insectos en el mundo. Muchos insectos todavía no se han encontrado, todavía no saben porque hay mucha variedad. Si tenemos que poner la cantidad de humanos en la tierra versus la cantidad de especies de insectos nos ganan. Entonces, vamos a reconocer unos rasgos de los polinizadores que podemos ver en nuestros jardín, en nuestras macetas, en nuestras huertas alrededor. Entonces, primero deben de preferir comer néctar.
No todos los insectos que son polinizadores nomás comen polen y néctar. Hay unos que por la temporada del año prefieren comer eso, porque eso es lo que hay más común. Los cuerpos de ellos son chicos y velludos. Los insectos sí tienen los pelitos que se llaman sateis en inglés, y eso los cubre, los protege, y por esa razón ellos unos, sin saber, llevan polen de una flor a otra flor. Claro que la planta preferiría que los polinizadores puedan volar, porque quieren que transmitan de polen de planta en planta en largas distancias. Entonces eso es un rasgo común que la mayoría de los polinizadores pueden volar. Y también con el tiempo, la evolución de los polinizadores han encontrado plantas llamadas a ciertos tipos de polinizadores, como ejemplo el colibrí, que tiene un pico largo, que está adaptado para buscar el néctar y luego, claro, agarra tanto polen en sus plumas de alrededor de su boca de una planta roja que se llama Turk's Cap, que es muy común alrededor de aquí. Entonces, si ven estos insectos y casi la mayoría tienen unos de estos rasgos, ellos pueden ser polinizadores alrededor. Pero la número uno, si tenemos que poner quién hace el mejor trabajo de polinizar las plantas, tenemos que darles la oportunidad a las abejas, perdón. Las abejas son las reinas de la polinización. Hay una variedad de abejas que son, unas mayorías son nativas y otras son introducidas a este lugar. Por ejemplo, hay alrededor de 4,000 especies de abejas nativas en Norteamérica. Entonces, imagínate todo lo que ellos hacen para no nomás polinizar, pero hacer su miel o ayudar al medio ambiente. En particular, hay nomás 100 diferentes especies en Texas. Entonces, de 4,000 en Norteamérica, ahí nomás tenemos como 100 que se han nombrado en este momento. Y las abejas necesitan el polen y néctar para alimentarse y a sus crías. Entonces, como dijimos, los rasgos de los polinizadores, las abejas son particular porque necesitan ellas para crecer el néctar y el polen. Entonces, ellas se han enfocado en este proceso. Por eso, su cuerpo ha sido modificado y para coleccionar el polen, unas las llevan a su casa, y otras se lo comen o lo llevan en su cuerpo sin saber. Entonces, hay variedades y las abejas son atraídas a flores azules, moradas y blancas. Entonces, si dices, quiero nomás atraer ciertos polinizadores para que me ayuden a mi jardín, para producir más fruta, pero no quiero ciertos, hay unas formas que podemos cambiar nuestro jardín para llamar a ciertas polinizadores. Como ejemplo, plantando plantas o flores que tienen colores azules, moradas y blancas. Y verán que sus visitantes serán más de las abejas, el tipo de abejas. Entonces, en esta foto usted puede ver la cara, puede ver que está lleno de vellos o sateis. Y luego en otra foto que tengo aquí, pueden ver que esta abeja está cargando una bolsita, se llaman bolsas de polen, que ellas cargan y se las llevan a su casa para darle de comer a sus crías. Entonces, no todas las abejas hacen eso, pero es una forma particular que han adaptado en evolución para mover polen de una flor a otra, más llevarla a su casa. Entonces, la más común que vamos a ver alrededor en nuestra área, y hemos crecido nuestras culturas, los egipcios, nosotros ahorita presente, usamos la abeja europea para que polinice muchos tipos de cultivos alrededor del planeta. Y claro, nosotros nos beneficiamos porque hacen miel. Pero esta aquí es una, si ven este video aquí, es una que encontramos en mi trabajo. Perdón por el video, está medio rápido. Pero estos son insectos sociales que viven en colmenas, donde existen tres castas. Entonces van a existir a la reina, cuál es una, la que manda a todos. Y las obreras son las que vamos a ver buscando el polen de flor en flor. Y los zánganos, cuando más es una temporada que los vemos para crear más colmenas en el futuro. Entonces, en esta temporada vamos a ver todavía muchas abejas trabajando, tratando de llenar sus colmenas con miel y polen
para el invierno que va a venir. Entonces van a estar trabajando y eso es mejor para nosotros, porque ahorita las flores también se están preparando para el potencial del frío que viene. Colectan néctar que es convertida en miel, cual es guardada en su colmena. Entonces es el, ellos guardan para sobrevivir el invierno, porque los insectos generalmente no les gusta este frío y si son, se quedan afuera, se pueden morir. Entonces por eso las colmenas las llenan con comida para pasar el invierno. Y la diferencia de otras especies de abejas es las abejas europeas no se mueren durante los periodos fríos. Como dije anterior, mayormente muchos insectos sí no sobreviven en invierno. Los pocos que son que sobreviven son los que van a moverse para la otra generación en la primavera. Entonces, esto es bonito de que si ayudamos tantito a estas abejas, vamos a poderlas verlos otra vez comenzar a polinizar en el, la primavera luego. Y ellas no les importa qué tipo de néctar y polen encuentran, si es de una planta nativa versus una planta que es no nativa, ellos comen de todo. Entonces ellos por eso hacen un buen trabajo y nosotros nos hemos adaptado a ellas a hacer el trabajo de polinizar. Las abejas obreras protegen la colmena con sus aguijones, entonces hay que tener cuidado en esa forma, porque ellos como quieren conservar su miel y su polen, van a proteger no nomás a la comida, pero las crías que se encuentran ahí. Y usan esa picadura como último recurso, porque ellas cuando pican se mueren. Todos sus intestinos salen, se queda con el aguijón que está implantado en la piel de un animal. Entonces, esa es la más común polinizador que vamos a encontrar en nuestro lugar. Es lo que más reconocemos. Pero ahorita voy a introducir unos que quizás no son tan comunes, pero hacen un trabajo quizás tantito mejor o más eficaz que la abeja europea. Primero, los más grandotes que quizás dan miedo son los abejorros. Abejorros son similares de como la abeja, pero son más grandes, tienen más pelos en su cuerpo, en sus sachets, en todo su cuerpo, y ellas también hacen el mismo. Ellas prefieren comen todo durante la primavera hasta el otoño o el comienzo de invierno. Hay 9 diferentes tipos de abejorros en Texas, entonces hay varios. Los abejorros son robustos, son velludos y tienen el color negro amarillo con bandas amarillas a veces. Y el más común es el bombus americano, cual en verdad ahorita la cantidad de ellos está, la población de ellos está cayendo por muchas cosas, pesticidas, ya no hay flores. Entonces, si plantamos plantas que las atraen, vamos a ayudar al medio ambiente. Las únicas que sobreviven el invierno son las reinas. Comparadas a las abejas europeas, las abejorros, nomás una, la reina, sobrevive para poder comenzar la nueva generación en la primavera. Y las abejas europeas, todas las que sobreviven se mantienen calientitas y comiendo, sobreviven para el año que viene. Entonces, la diferencia, que ahorita vamos a ver muchas, pero viniendo el invierno, poco a poco se van a desaparecer la cantidad de abejorros que tenemos alrededor. Las colonias de abejorros tienen típicamente de 50 a 200 abejas en su población máxima. Y la máxima será ahorita, porque ya pasó la primavera, ya encontraron bastante polen y se producen, y como dices, a los fines de este verano, o todavía es verano considerado, son la cantidad más grande que van a tener. Y a menudo añiden, perdón, en el suelo. Se pueden encontrar en la tierra. Entonces, si por en caso están cortando el césped o están buscando alrededor y encuentran uno o dos en el piso, tengan que tener media observación porque quizás un nido se encuentre por ahí y sí las van a proteger. Sí van a proteger como las abejas europeas, van a proteger su criadero de nuevas abejorros. Son atraídas para flores que pueden aterrizar, como en ejemplo en la foto aquí, ven esta flor que es, se encuentra en medio en agua. Ellas necesitan, como son grandes, necesitan buscar formas de aterrizar. Ahorita, lo que yo estoy más interesada en mi casa alrededor es atraer la siguiente tipo de polinizador,
¿Cuál es quizás el número uno alrededor de nuestro lugar que hace el mejor trabajo para polinizar? Son las abejas, se llaman abejas solitarias, porque ellas no hacen colmenes. Ellas en verdad nomás buscan formas de crecer su cría para el próximo año. Entonces, estas abejas son bien chiquitas, pueden caber en tu punta de tu dedo. Aproximadamente el 9% de las abejas nativas de Texas son abejas solitarias, entonces son comunes alrededor, pero no son tan grandes que pues, quizás las podamos notar. Coleccionan polen de pie a cabeza, y eso es porque no lo llevan particularmente en grandes cantidades al colmar. Ellos lo usan y lo llevan y luego se limpian, se peinan y quitan todo ese polen y se lo llevan al lugar donde necesitan depositarlo. Y el ciclo de ellas es muy interesante porque ellas trabajan solas, no trabajan para el bienestar de una abeja, la reina abeja. Ellas son las reinas. Ellas trabajan en la forma de que cada año tienen que salen de lugares como de la pared, del suelo, y ellas hacen un tubito, buscan un tubito en la naturaleza donde... cuando van a buscar néctar y polen o el polen, hacen bolitas cuando se peinan y las llenan en unas células en el tubo, dejan su cría, las tapan y así forman. Entonces, como ellas son las reinas, ellas nomás tienen que preocuparse de cómo mantener la cantidad de polen, agarrar la cantidad de polen correctas para ellas. Entonces, es un proceso muy diferente comparado a los abejorros y a las abejas europeas. Pero son muy particular porque son chiquitas y por eso ser chiquitas y muy velludas causa que las plantas puedan, ellas pueden ir a lugares que quizás otros polinizadores no pueden llegar y se llenan de polen todo el cuerpo. Entonces aquí son unos ejemplos, por en caso que están buscando, dice, ay, quizás yo vi esta. Hay diferentes tipos de abejas solitarias. Son de nidos de tierra, nidos que hacen en la tierra. Si a veces ven agujeritos en la tierra y ven parece que como abejas, pero más chiquitas, quizás son las solitarias y están saliendo. Y abajo, si ven en la foto, pueden ver que hacen túneles donde una reina llena ciertos túneles con polen que ha colectado y entonces luego pone el huevo y luego lo tapa y así crecen. Y ellas no crecen. No salen quizás en la primavera, luego. Si ahorita ponen el huevillo, va a crecer hasta el próximo año. Entonces, no crecen en grandes cantidades. La otra que es común y la que yo trato de llamar atención a mi casa o traerlas son estas. ¿Cuáles son? Todavía son abejas solitarias, pero ellas se enfocan en buscar tubos. A veces... madera que está podrida y ves que ellos están escarbando, ellos llenan también igual con polen y luego ponen su huevillo y así el ciclo sigue hasta que comience, las tapan para el invierno y luego ya en la primavera nace. Primero nace un macho, sale y luego esperan que salgan las hembras para estar segura que el proceso siga para el próximo verano. Y son muy bellas, hay diferentes cantidades. Acá, ahorita, como digo, es la que no damos bastante crédito. Son chiquitas, muy chiquitas, como la abeja de calabaza, para si están creciendo calabazas, como la abeja minera, la abeja carpintera, abeja del sudor, es una verde que a veces está atraída a nuestro sudor por el contenido de humedad. Abeja cortadora de hojas, si ven sus hojas en sus plantas o en su árbol que están cortadas bien, como un ángulo bien, un círculo, esos son las abejas de hoja, cortadoras de hoja. Son muy bellas para ver. Y lo chistoso es que no pican, no pican en común porque no están protegiendo un hogar. Ellos si algo les pasa buscan otro lugar. Entonces no son no son muy temperamentales o se enojan muy seguido. Pero vamos a hablar de los que nosotros de chiquita nos enseñan a apreciar, cuáles son las mariposas. Y las mariposas vuelan, tienen vellos o setéis en su cuerpo,
están enfocadas a comer néctar, entonces es lo que la planta quiere, es lo que la planta quiere también que venga. La cosa que ellas es que no, sus patas son muy largas y no se llenan tanto de polen, entonces las plantas tienen que encontrar formas de llamarlas. Pueden viajar largas distancias y claro que las plantas dicen mejor, porque entonces llevas mi polen de una planta aquí a otra planta 5 millas de aquí. Entonces, contrario con las abejas que a veces tienen 10 o a veces 5 a 10 millas de distancia, estas pueden viajar muy lejos. Entonces, pueden ayudar a plantas en otras distancias, otros lugares. Y les gusta posar en flores mientras comen. Ese es un rasgo común de las mariposas. Y mientras que están buscando con las patas, porque con las patas pueden probar qué tipo de flor y qué tipo, dónde está el néctar. Entonces, así agarran polen. Y a veces las plantas son bien astutas porque están bien pegajosas. Entonces, claro que trata de jalar la pata la mariposa y se atora. Y entonces tiene que agarrar polen a fuerzas. Y así puede, la planta agarró lo que quería, podemos decir. Pero hay variedades de mariposas, pero ahorita vamos a enfocarnos un ratito en la mariposa, que es la que va a pasar por nuestro rumbo, que originaria se va a invernar en el estado de Michoacán, cuál es la mariposa monarca. Pero hay 4 diferentes tipos de mariposas naranjas y negro que se ven alrededor de nuestro lugar, que se ven similar. Y nomás voy a darle para que no se confundan, porque la monarca es la que está aquí arriba, arriba a la derecha. Es la monarca y la que tiene las alas bien largas y fuertes para poder migrar a la región de Michoacán, dentro de 13 montañas, cerca de Angangueo, y por ahí se inviernan. Pero hay otras mariposas que se ven aquí que parecen igual. La razón que copean la vista de la mariposa monarca es porque el color y el sabor que la mariposa monarca tiene para los predadores es tan feo que tratan de copiar para que no sean apetecedoras para los otros predadores. Pero la monarca mariposa necesitamos plantar para ayudarle en el proceso. Ahorita es muy importante, también como la primavera, cuando ellas pasan por nuestros rumbos también. Pero ahorita, porque ellas tienen que comer tanto néctar para engordar, para poder sobrevivir el lugar en las montañas, cual se pone bien frío, y porque se pone frío, ellas van a tener que sobrevivir de sus reservas. Entonces, es importante, si quieres, esta mariposa que es un símbolo de 3 países, y quieres ayudarla, y si la ves en tu jardín, súper, porque ella está buscando algo que ella puede ayudar. Y ahorita hay un programa que ofrece que pueden comprar plantas nativas que tienen polen o que son beneficiarias para los polinizadores. Y pienso que va a encontrar información en el sitio ahorita de TAMU que ayudan a las plantas, que les ofrecen plantas que pueden ayudar a los polinizadores, particularmente las monarcas. Otras cosas que, otros polinizadores que quizás no lo vemos tan como polinizadores porque los vemos y yo no lo quiero aquí, pero son tan importantes, son las polillas. Como las mariposas trabajan durante el día, las polillas mayormente trabajan durante la noche. Entonces, este cambio de trabajo de día a noche ayuda a las plantas, porque unas plantas no están adaptadas a florecer durante el día, está muy caluroso. Entonces, teniendo polillas, especialmente como las yucas, plantas así que estoy viendo que crecen más seguido por aquí, eso va a ayudar a atraer polillas, y no son las que nomás comen el vestuario, pero son polillas que comen néctar, como el colibrí, es fingido por colibrí, que parece como, en verdad tiene la boca y vuela como un colibrí, o la polilla de la yuca, es fingido, que vemos más común en las plantas rojas. En el mundo existen más especies de polillas que mariposas, entonces también que vamos a ver variedad de ellas. Hay polillas nocturnas y diurnas, pero mayormente nocturnas. Y unas especies se confunden por colibríes por la forma de volar. Entonces, otro polinizador que podemos ver en nuestro jardín si plantamos cosas, frutas o vegetales. Escarabajos, quizás no son los mejores voladores, pero son comelones en general. Y por eso las plantas que los atraen
ofrecen mucho polen y, entonces las plantas pueden crecer también más en otras regiones. Entonces los escarabajos se alimentan de partes de las flores tomando polen y néctar. Como digo, son como glutones, comen mucho polen, pueden comer también las hojas, tener en cuenta en eso, pero mayormente si la planta ofrece polen, se la van a comer. Y es lo que quiere la planta, esa planta que están atrayendo al escarabajo, produce bastante para eso. No son polinizadores muy especializados, entonces comen otras cosas, pero el gran número de especies se hacen importantes. Y hay varios, especialmente si usted crece cultivos de nogales, como dice, cactus, ellos necesitan estos tipos de polinizadores. Como ven en esta flor amarilla, este es un cactus nopal nativo y un día puedes encontrar tantos escarabajos escarbando y comiendo el polen de ahí. Lo que también estamos viendo que están pasando por nuestra región, como la mariposa monarca, va a ser los colibríes. Y ahorita los colibríes están tratando de hacer lo mismo que las mariposas monarcas, es engordar para el viaje que viene en el camino. Entonces, si queremos no nomás ayudar a nuestras plantas, queremos ayudar a los animales que están migrando, tenemos que ayudarlos también plantando plantas que son beneficiales. Y como ejemplo, hay varios que van a pasar por nuestro lugar, pero esta que ven aquí en la foto es el colibrí más común, que es barba negra. Está atraído a plantas, cierto tipo de plantas. Con sus picos alargados y las lenguas largas, ellas pueden coleccionar el polen, o néctar, perdón, bien en flores bien tubulares. Entonces, flores que esconden el néctar. Porque para una planta hacer néctar, tiene que tener muchos recursos. Para hacer esa comida. Entonces, unas plantas no quieren nomás dejarla así, fácil. Entonces, ciertos polinizadores se han adaptado a poder agarrarlo, como el colibrí. Y son atraídos a flores de color rojo, naranja y morado. Entonces, si tiene esas flores alrededor o quiere que ellas vengan, va a tener visitantes en ese tipo. Y no importa qué tan, si tiene, está en la ciudad o está lejos de la ciudad, los colibríes van a pasar por nuestros rumbos y quizás nos podamos ver esta temporada. Y porque su energía viene del néctar, comen tanto, pero también comen insectos. Entonces, tienen que tener tanta néctar para poder volar, pero también comen tantita proteína, cuál es el insecto. Y el último que quiero, el penúltimo insecto que quiero platicar, que es un polinizador, son las avispas. Las avispas no les damos mucho crédito porque sí, se protegen muy bien, pero avispas son predadores en su hábitat. Si tiene un animal que está creciendo mucho, un insecto, ellas son los tigres de ese jardín, ellas van a comer los insectos. Pero también el comienzo de la primavera, como no hay muchos insectos alrededor, ellas tienen la tendencia de polinizar o comer polen de las plantas. Pero como no tienen muchos vellos alrededor, no son los mejores, pero sí mueven polen de una región a otra. Son increíble mutualismo porque hay un tipo de avispa que si tenemos huertos de higos, las necesitamos. Son muy chiquitas y quizás no las vemos, pero ellas son las buenas que pueden entrar por la apertura del higo y fertilizarlas. Entonces, así ayuda en el futuro a la planta para poder producir más higos. Entonces, es otro tipo de mutualismo que hay en este mundo. Y el último tipo de polinizador que quiero hablar son las moscas. Hay variedades de moscas en el mundo, pero también son buenos polinizadores. Pueden volar, son chiquitos, unas tienen bastante setéis, vellos en su cuerpo. Y por eso son buenos para polinizar, como la mosca dron, las moscas cernidoras y la mosca abeja. Y ellas son adaptadas a comer néctar y entonces agarrar polen en el proceso. Ciertas moscas son polinizadoras y primarias de varios cultivos, como la cebolla y el tomate en el invernadero. Entonces, no todas las moscas que vemos son las que van en la casa. Hay unas moscas que se adaptan para ir a polinizar las flores. Y lo chistoso de ellas es que ellas son atraídos a olores fuertes, como la cebolla, como ejemplo, tiene un olor fuerte. Entonces, ellas son atraídas a lugares que quizás no son
tan apetecedores para nosotros, pero ahí los ayuda a las plantas. Y la flor de cacao está polinizada. Nosotros comemos chocolate. La flor de cacao es polinizada por una tipo de mosca que pueda entrar a la flor adaptada. Entonces, tenemos que darle crédito a la mosca, a ese tipo de mosca, porque si no, no tuviéramos cacao, pues entonces no tuviéramos chocolate. Y ahorita, para cerrar tantito con la importancia de polinizadores en nuestra área, es practicar formas amigables para atraerlos y así ayudarnos en el futuro también con nuestros cultivos. Entonces, yo prefiero usar plantas nativas para ahorrar dinero, para ayudar al medio ambiente, y son adaptadas para el clima. Entonces, ahorro para no gastar tanta agua. Y los insectos alrededor de aquí reconocen a esta planta. Entonces, plantando cosas nativas va a traer más animales en tu jardín, particularmente polinizadores. ¿Crees que una variedad de flores que florecen en diferentes tiempos? Entonces, tratar de plantar no nomás una que florece en la primavera, pero otra que florece luego después en el calor y luego una que florece en el invierno o en el otoño. Eso va a ayudar a que tengas una variedad de visitantes a tu jardín. Y provee flores de diferentes colores, como digo, ciertos animales, ciertos polinizadores están interesados en ciertos colores, amarillos, rojos, lindas, lilacs, todos esos colores son bien bonitos para atraer diferentes tipos de polinizadores. Incluye plantas para orugas. Una cosa que nos olvidamos es que como traemos el ciclo de polinizadores a nuestra área, necesitamos también ayudarlos a que crezcan y a veces las mariposas dejan su huevillo en las plantas y las orugas comen, pero las plantas se adaptan. Proporcione casas de abejas solitarias. Entonces hay variedades. Si quieres abeja chiquita que puede tener alrededor de sus niños, y mis niños han crecido viendo estas casitas y nadie ha chillado porque le he picado, estas alrededor va a ayudar y son las primeras que salen también en la primavera. Entonces, si tiene plantas, jardines que están tratando de ayudarlos a crecer, haga casitas así y van a venir solitas, las llenan alrededor de su casa. Y ofrezca agua y tierra, tener no más para pájaros, pero también tantito lugar con lodo para ciertos animales, ciertos polinizadores alrededor. Y por favor, y esto es muy difícil, es evitar poner químicos, porque como no afecta nomás a un tipo de polinizador, puede afectar a todos. Entonces limpia totalmente tu jardín de insectos y a veces los que vienen primero son los que no queremos, no son los polinizadores. Entonces tratar de evitar pesticidas. Y ojalá que un día puedan tener un lugar así lleno de flores, donde cuando tomé este video estaba el ruido de abejas por todos lados. Entonces, aquí termino mi parte de mi presentación. Le voy a ver si tienen alguna pregunta de los insectos. Few questions. Let me get these started for you. The first one is, I've heard the bees are reducing in number. What caused that and what can we do to help them survive? Está preguntando, yo reconozco que la cantidad de abejas están desapareciendo. ¿Qué es la causa de este problema? En verdad, como se dice, no hay nomás una causa, hay varias causas que estamos encontrando. Se llama en inglés colony collapse. Lo que pasa es que como las abejas a veces vuelan a lugares distintos, entonces como si yo en mi casa no uso pesticidas, pero mi vecino usa un puño de pesticidas, el insecto, la abeja va a ir y va a traerlo a su casa y se va a infectar a muchos lugares. Ese es un efecto. Otro es que no plantamos la variedad necesaria, porque no todas las plantas producen la misma cantidad de polen y néctar. Entonces también eso no ayuda. Otra cosa, el cambio, como dice en inglés, climate change. Eso está poco a poquito afectando, porque las plantas que a veces florecen antes de tiempo
las avispas todavía no salen. Entonces no hay comida o salen muy temprano porque como son insectos y se calientan con el calor de la tierra y comienzan a moverse. En la primavera, si las plantas todavía no crecen porque el piso, la tierra está fría, la abeja sale y no hay comida, pues también se muere, no hay nada para traer. Entonces hay variantes causas, pero particular lo que podemos usar nosotros alrededor de nuestra casa o hacer es prevenir usar pesticidas, plantar variedades de plantas y ofrecer lugares donde ellas pueden guardarse durante el invierno o tener recursos para crecer. Okay, kind of along those same lines, what are the, you know, where do I find the right plants to help with the pollinators? And what can we do during the winter when there's not so many plants? Okay. Como dijo la señora, dijo, ¿qué tipo de plantas son mejores para ayudar a los polinizadores y qué podemos hacer en el invierno? Bueno, hay muchas cosas, muchas sugerencias, y esto es lo que yo practico en mi alrededor y en mi trabajo practicamos. Plantas nativas, hay muchos recursos. En esta página pienso que van a proveer información de plantas nativas que puedas alrededor. El Jardín Botánico tiene su venta de plantas nativas también, que yo he tomado ventaja de eso. ¿Qué podemos hacer en el invierno? A veces lo que hacemos y a veces no ayudamos es que cortamos todas las plantas hasta la tierra. Entonces, los animales que están escondiéndose buscando refugio en lugares para evitar el frío o ser las lluvias del invierno son peligrosas también para ellos. Entonces, tratando de no totalmente limpiar un jardín, dejando ciertos lugares donde se puedan esconder. Es una forma. También tener que no nomás vas a traer polinizadores, vas a traer otros animales. Otra forma, y como estaba sugiriendo, y quizás no lo vayan a poder ver, proveer casas así chiquitas para polinizadores, como los solitarios, donde las puedes hacer y se esconden aquí y tú puedes ver todo el proceso. Es una forma de ayudarlos también en invierno, porque traes una casa para ellos y los quitas de ser mojados y que se vayan a congelar. Entonces, esas son unas formas de hacer eso. Otra forma es tratar de no usar químicos durante el invierno, porque como los insectos no se van a poder mover, no van a poder moverse para evitar ese químico. So kind of along that line, where do the pollinators go in the winter? La pregunta es, ¿dónde se van los polinizadores durante el invierno? Como hablamos tantito, hay unos que sí se van, como el colibrí y la monarca, la mariposa monarca. Pero muchos se adaptan, muchos comen, muchos aguardan. Las abejas se van a la casa colmena, y ahí se mantienen. Pero otros se guardan en el piso, como las abejas solitarias. Hay unas que se guardan en el piso, otras que se guardan en casas o en la madera vieja, un árbol que ya está a punto de caer y tiene agujeritos. Otras se guardan en el tipo de crecimiento que todavía no son adultos, se mantienen jóvenes para poder adaptarse para el frío. Entonces, no que se mueren, bueno, cierto, sí se mueren, pero los que sobreviven se mantienen en un tipo de están dormidos por hasta que las condiciones son perfectas. Entonces, no se desaparecen, pero la mayoría, si no se esconden bien, si cuando viene una corriente fría no se pueden tapar, sí se mueren en el momento. I would like to have a beehive to help, to help with the bees. Can you guide me on how to start one? I'm a little worried about being stung by bees. Okay. Está interesada, una persona está interesada en tener colmena de abejas. Me imagino europeas, quiere saber los recursos para comenzar eso, pero tiene miedo de ser afectada por las mordidas, las stings de las abejas. Hay ciertos lugares alrededor, yo tengo conocido de unas personas que sí se encargan en eso. Yo pensaría ciertos recursos, como de dónde van a buscar
en la ubicación del lugar donde lo quiere poner, las cantidades de comida, porque si no hay comida alrededor, no van a querer quedarse ahí. Pero hay lugares, hay asociaciones que ayudan a gente que está interesada. Y el peligro siempre va a estar ahí, porque como las abejas protegen a su miel y polen, pero como son europeas y son domesticadas, podemos decir, ciertos comportamientos se pueden evitar con conocimiento. A ver si puedo luego poner el número o la asociación que puede guiarnos o guiar a personas a traer una colmena alrededor de su casa. The next question is, when should we expect the butterflies? Siguiente pregunta es, ¿cuándo esperaremos las mariposas? Particularmente, imagino, las monarcas. Ya están migrando, ya he visto unas alrededor de mi parque, pero las monarcas, aunque sea que tienen un camino para volar, hay muchos factores que las afectan. El viento, por eso climate change, el cambio del calor del planeta afecta, porque si el viento está muy fuerte, los avientan pasando la ciudad de Fort Worth, los avientan más al oeste. Entonces, ya deberiendo aquí, ya comenzamos en septiembre, ya en octubre se ve la mayoría pasando por aquí. Un día soleado, con vientos yendo al sur, que no esté muy caliente ni muy frío. Y si ven las monarcas, a veces las monarcas se esconden durante la noche en grupos, en árboles de pino, para mantener tantito más calor durante el cambio del clima. Entonces ya pronto deberíamos estar viendo, porque ya vi dos o tres, y hay unas que siempre van más rápidas que las otras. And what time of day are the pollinators most active? ¿Qué tiempo del día se encuentran los polinizadores más activos? ¿A qué hora? La mañana. La mañana es un tiempo donde pues, salen con las energías, ya dio luz, las plantas están produciendo más, tantito más comida, el néctar, y van. Después de una lluvia y cuando sale el sol, también se encuentran muy activos. Y a veces al fin las abejas europeas o las solitarias, al fin del día, también para llevar tantito para sus casas en la tarde. Pero en el calor, también el calor los afecta mucho a los insectos. Los insectos no les gusta, son afectados por el clima. Entonces, cuando los días son muy calientes, hay unos pocos polinizadores que pueden adaptarse a ese tipo de calor. And I've heard the bees go crazy in the fall. What does that refer to? Is it just because they are just working really hard to get ready for the winter? He escuchado que las abejas se vuelven locas durante el otoño o preparando para otoño. ¿Será porque están preparándose? Sí y no. Puede ser varios factores, viendo el comportamiento. A veces lo que pasa es que cuando ya llegan al fin del verano y hay grandes cantidades de abejas europeas en una colmena, hacen otra reina. Y se llaman swarm, se separan. Ciertas se quedan con la reina vieja y ciertas se van con la nueva reina. Y así hacen sus nuevos poblados o sus nuevas colmenas. Es lo que puede ver. Y se vuelven, y la foto que el video que enseñé, lo que estaba pasando es que una se había separado y cierta cantidad se fueron a seguirla y las otras se quedaron. Pueden hacer también que están afectadas por otras razones. Pero la más común que vemos este swarming o que se ven separando y muy activas es porque a veces se separan los colmanes, hacen otra reina. Can I expect to have more fruits and flowers in my my home landscape when pollinators come to live with us? Sí, porque las plantas por eso florecen. la pregunta es si yo tengo ciertas flores y atraen a polinizadores, mis frutas y mis flores serán mejor. Y yo diría que sí. La razón es que una flor florece es porque quiere llamar la atención, quizás a un tipo de polinizador. Entonces, si la planta es lo que está buscando, ¿por qué no ayudarla? Sí, hay estudios donde se ve
que el viento puede ser un tipo de forma de polinizada, pero no lo hace tan bien. Y se ha visto la fruta donde quizás crezca, pero no está tan grande y tan, no se vea tan apetecible como para una que sea fertilizada o ayudada por un polinizador. Entonces, y luego también, si hay más polinizadores, las plantas producen más semillas y las semillas son más fuertes para poder crecer para el próximo año. Yo diría que sí, y sí se ve. And finally, how do I create a winter pollinator habitat? Okay. Finalmente, la última pregunta dice, ¿cómo puedo hacer un jardín de polinizadores durante el invierno? Es totalmente plantando cosas nativas. Hay unas plantas que duran hasta las primeras dos o tres corrientes frías. Es tratando de mantener todas las cosas naturales que se encuentran aquí. Entonces, por eso, tratando de tener ya crecer plantas que son nativas. Porque si no, los insectos no podrán adaptarse al cambio. Y tratando de no usar pesticidas, número uno, porque pesticida no nomás es contra uno, es contra todos. Y manteniendo lugares para que se escondan en el invierno. And I'm not sure that you mentioned that, but Water University, which is Texas AgriLife, has the You Plant It pollinator boxes for sale. It covers a whole lot of land. It's $95, and the deadline to order is next week. And if they go to wateruniversity.tamu.edu and type in pollinator garden, they can order their box. Is it on the thread? Yes, it's okay. On the thread. Okay. Yeah. Entonces hay una forma ahorita muy muy perfecta para tratar de crear tu jardín nativo y ayudar a polinizadores, es que en la línea, o en la conversación de esta presentación, va a haber una link para un ofrecimiento de la universidad que ofrece plantas nativas por $95 y les ayuda. Y ahí tiene, ya vi la lista yo y tienen muchas plantas nativas que me gustaría también obtener para mi jardín. Y eso, plantándolo ahorita, ayuda a que las raíces se establezcan para el futuro, para la primavera, estar lista para ver la belleza de la polinización. And our final question, can I have a beehive at home without getting in trouble with my HOA? La pregunta es, ¿puedo tener una colmena en mi casa que no afecte la organización, la HOA? Esa es una buena pregunta. Tendría que ir a las leyes, las bylaws de la HOA, para poder ver qué dicen. Ojalá que no nomás piensen de las abejas europeas. Como dije en mi presentación, hay las abejas solitarias, que son casitas chiquitas. Nomás busquen casas de abejas solitarias, que pueden ser en el lado de la casa y no hacen miel para nosotros, pero ayudan, son polinizadores y van a poder ayudar luego a las plantas. Entonces, yo no pienso que esas son tanto miedo alrededor de niños o vecindarios, pero todo depende en su HOA, de qué digan, que digan los bylaws. Gracias. De nada.
Thank you.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Montoya y yo nací, me crié en Honduras. Ahí saqué fui a la universidad para aprender más acerca de agricultura y también tomé muchas clases de horticultura donde pude aprender acerca de las plantas. Aquí ya tengo 7 años de vivir en el área de Fort Worth. Y estoy trabajando para Site One Landscape Supply, donde vendemos plantas y otros materiales para landscaping. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas consideraciones muy importantes para los diseños de jardines. Entre esas consideraciones importantes tenemos las temperaturas extremas del área. Tenemos que considerar mucho las temperaturas extremas, los requerimientos de agua de las plantas, las características del suelo, los requerimientos de luz solar y las características de las plantas. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las temperaturas extremas de Fort Worth. Ya sabemos que nuestros inviernos pueden ser muy fríos y el verano es definitivamente súper caliente. Y tenemos dos indicadores que nos pueden ayudar a elegir plantas que van a sobrevivir estas temperaturas extremas. El indicador más común que vemos cuando compramos plantas es la zona de rusticidad o el hardiness zone. Y eso lo que indica es el promedio de temperaturas mínimas extremas. Fort Worth pertenece a la zona 8A con temperaturas mínimas de 10 a 15 grados Fahrenheit o de 9 a 12 grados bajo cero Celsius. También otro indicador que se está empezando a usar un poquito más, no se ve tan seguido, pero sí se está empezando a usar y es muy útil, es la zona de calor que está siendo monitoreada por la Sociedad de Horticultura Americana, AHS Heat Zone. Y esto indica el promedio de días con temperaturas mayores a los 86 grados Fahrenheit o 30 grados Celsius. Entonces, Fort Worth pertenece a la zona 9 con un promedio de más de 120 a 150 días con temperaturas mayores a 86 grados Fahrenheit. Entonces, cuando nosotros compramos plantas, queremos que la zona de rusticidad 8A esté dentro de ese rango donde muestra la zona de rusticidad. Por ejemplo, la planta puede decir que está dentro de la zona de rusticidad entre 8 y 9. Sí sabemos que se va a adaptar al frío de acá, pero va a ser mucho mejor si compramos plantas con una zona de rusticidad entre 5 y 10, porque ahí está como que el 8 y medio y sí, definitivamente vamos a saber que va a sobrevivir el invierno. También con la zona de calor queremos una planta entre el 6 y el 10, digamos, o entre el 7 y el 10 para que sobreviva nuestros veranos. Aquí tengo ejemplos de plantas anuales que no sobreviven en el verano de Fort Worth. Como les mencioné, yo soy de Honduras y estas plantas en Honduras no se mueren. De hecho, estas plantas crecen como súper altas, como un árbol pequeño. Tenemos las vincas, celosia, o nosotros les decimos moños en Honduras, y los mar pacíficos, que aquí se les llama hibiscos tropicales. Estas son plantas que se tienen que plantar en cada verano o en la primavera para poder gozar de ellas. Aquí tengo otro ejemplo de plantas anuales que no sobreviven en el verano de Fort Worth. Estas son plantas que ahorita están empezando a salir al mercado. Se llama el snapdragon y la petunia. Estas plantas sobreviven desde ahorita hasta el verano, pero ya cuando las temperaturas empiezan a subir bastante, definitivamente se mueren y se tienen que volver a plantar en la próxima otoño o primavera. Otro factor importante a considerar cuando vamos a
hacer nuestro jardín son los requerimientos de agua, sobre todo si vamos a tener un sistema de riego. Vamos a querer poner plantas que tengan requerimientos de agua muy similares para no estresarlas cuando las estamos regando. Y aquí tengo una lista de plantas que son muy resistentes a la sequía. Tenemos las yucas, los cactus, agaves, zacates ornamentales y Texas sage. Después tengo plantas con requerimientos de agua intermedio. Tenemos las salvias, loropetalums que tienen la hoja morada, ligostriums, fotinias, torscaps, lantanas, laryopis, nandinas, camelias y hollies. Y plantas con mayores requerimientos de agua son los hibiscos o los mar pacíficos, los pájaros del paraíso o bird of paradise, las hojas de elefante, bottle brush y los oleanders. Aquí tengo fotos de tres yucas diferentes. Estas yucas están bien bonitas, se les da el requerimiento de agua adecuado y se ve pues que ahí están las yucas rojas y amarillas plantadas en la misma zona de irrigación. También tenemos los agaves, los sotols y ese cactus redondo, ese es un cactus. Aquí se puede ver que el sotol tiene unos zacates y pues va muy bien con los zacates ornamentales. Aquí tengo otra foto con diferentes variedades de zacates ornamentales que son muy resistentes a la sequía. Y aquí tengo plantas con requerimientos de agua intermedio. Tenemos el loropetalum, que es el que tiene la flor morada, y también tenemos las salvias de diferentes colores. Tengo los torxcaps y también las nandinas. Ahí ahora tengo plantas con mayores requerimientos de agua. Tenemos las orejas de elefante aquí y estos son los hibiscus y el battle brush. Como ven, estas últimas plantas con mayores requerimientos de agua pueden ser más originarias de lugares que son un poquito más tropicales. Y por eso en los lugares tropicales pues llueve un poquito más que en nuestra zona. Entonces es importante mantener ese suelo húmedo. No mojado, pero húmedo, donde pueda tener suficiente agua, también oxígeno y drenaje para que la planta pueda estar feliz y sobrevivir. Otro tema importante al seleccionar plantas son las características del suelo. El suelo puede estar compuesto de una combinación de arcilla, humo y arena, siendo el humus el suelo ideal. El humus se caracteriza por ser de color negro, tiene una textura muy suave y es lo ideal para tener ese drenaje y la nutrición que la planta necesita, porque también tiene mucha materia orgánica. En nuestra área aquí en Fort Worth, vamos a ver mucho más arcilla que el humus y entonces por eso es muy importante usar compost o tierra especial para sembrar cuando vamos a plantar. Otra cosa que tenemos que considerar es el tipo y la calidad del suelo. Por ejemplo, hay unas plantas que necesitan un mayor grado de acidez en el suelo. Nuestro suelo aquí no está muy ácido y estas plantas como las azaleas, hortensias o las hydrangeas y las gardenias requieren un poquito más de acidez para poder florear y como que digamos para poder alcanzar esa belleza que tienen estas plantas. Por eso cuando compramos estas plantas es importante poner un poquito de tierra con ácido. Yo sé que hay compost que se vende con ácido o también hay tierra especial que dice que está diseñada para plantar las azaleas o las hydrangeas o las gardenias. Otra cosa muy importante cuando vamos a plantar es el requerimiento de luz solar. Tenemos que poner atención a ver cuántas horas de sol recibe el lugar donde queremos plantar,
Porque las plantas tienen diferentes requerimientos de luz solar. Sin embargo, yo he tenido éxito al plantar algunas plantas en la sombra y también en el sol. Y aquí tengo unos ejemplos, el Asian jasmine, los hollies, las yucas, los torx caps, las nandinas, los cactus, botinias, pyrosporums y redbuds. También me he fijado que en muchos lugares están estas plantas en los dos, en sombra y en sol, y pues sí, se ven bien. Sin embargo, si solo tenemos sombra, si tal vez tenemos un lugar donde está muy cubierto de árboles y solo tenemos sombra, podemos poner las ayugas, se pronuncia ayugas, pero se escribe ajugas en español, las hostas, las eucheras o coral bells, la cola de caballo, la espidistria, helechos, los Japanese maples y los podocarpos son muy buenos para la sombra. Y aquí tengo otras plantas que por lo menos requieren 4 horas de sol. En mi opinión, estas plantas no se dan bien en la sombra. Tenemos los ligostriums, las rosas, los mar pacíficos, las abilias, las bolillas o butterfly bushes, que también les encantan, las mariposas, las daisies, los coreopsis, los acates ornamentales y las salvias. Definitivamente necesitan, necesitan por lo menos 4 horas de sol. Aquí tengo una foto de un jardín que está en el pleno sol. Aquí podemos ver, este es el catmint. Aquí tenemos unas daylilies, tenemos acates ornamentales, esperanzas. Este creo que es un oleander. Y aquí tenemos un holly, aquí tenemos otro holly, tenemos unas yucas aquí y un liriope aquí. Entonces, todas estas plantas requieren full sol. Y no sería muy buena idea ponerlas en un lugar donde está completamente sombreado. Sin embargo, aquí tengo otra foto de un jardín que está en, con mucha sombra. Aquí tenemos las hostas. Aquí tenemos los colias, hydrangeas y helechos. Pues aquí sabemos que las colias y los, las hydrangeas son plantas anuales y no sobreviven a nuestro invierno, pero este es un ejemplo de cómo se pueden poner ahí en un lugar muy sombreado. Finalmente, pienso que es muy importante pensar en qué tipo de plantas queremos o tal vez hacer una, sembrar una combinación de todo, porque tenemos que considerar el ciclo de vida de las plantas. Algunas plantas son anuales, eso significa que las vamos a tener que replantar cada año. Las plantas, cuando se cambian las plantas, dependiendo del clima, dependiendo de la estación del año, esas son las plantas anuales, son muy bonitas, dan mucho color a nuestro jardín, pero sí las tenemos que cambiar en cada época del año. Pero también tenemos plantas perenniales, que son después de que florean y después de que ya terminaron de florear, tal vez como las salvias, que florean desde la primavera hasta ahorita, hasta el otoño, pero en el invierno pues ya no florean. Botan las hojas y algunas hasta los tallos botan. Y pues como la Maynai salvia, esa es una planta perennial que no queda nada en la tierra, pero al año siguiente, cuando empiezan a subir las temperaturas, retoña otra vez. También tenemos que considerar si queremos plantas deciduas, esas son las plantas que botan las hojas en el otoño, o si queremos plantas que mantienen las hojas todo el año, como por ejemplo los hollies, que siempre están súper verdes, esos mantienen el color durante todo el año, hasta en el invierno. También los loropetalums, que son los que tienen las hojas rojas,
Esos pierden un poquito de hojas en el invierno, pero igual la mantienen, mantienen ese color moradito durante todo el año. Tenemos que pensar qué tipo de atracción estamos buscando en nuestro jardín. Obviamente todas queremos flores, pero también hay muchas plantas con diferentes colores de hojas, como los red oaks, los sunshine ligostrium son muy bonitos. Los loropetalums también tienen el color moradito. Hay muchas plantas que tienen un follaje, un color súper bonito. Hay otras plantas que el tallo es muy atractivo, como por ejemplo hay un Japanese maple que tiene un tallo que se pone rosadito en el invierno, cuando las temperaturas bajan, tiene un color rosadito. A mí me encanta el redbud mexicano. Cuando llueve tiene ese color bien negrito en el tallo y me gusta. También los crape myrtles tienen diferentes colores de tallos. Y finalmente tenemos muchas plantas que atraen las mariposas y es muy bonito ver pues las mariposas en nuestros jardines. Tenemos que también considerar el tiempo en que florecen. Hay plantas que florecen solo en cierta estación del año. Hay plantas como las salvias que florecen bastante, que florecen desde la primavera, todo el verano y el otoño. Y hay otras plantas que solo florecen ahorita en el invierno. Y finalmente es muy importante considerar el tamaño ya cuando llegan a la madurez. Muchas veces compramos y sembramos muchas plantas sin pensar qué tan grande pueden crecer. Por ejemplo, a mí me encantan los hibiscos perenniales y los sembré sin considerar que iba a crecer como entre 4 pies de alto y 4 pies de ancho. Y tuve que mover otras plantas para poder darle el espacio que necesita. Entonces, eso es muy importante. A veces cuando compramos las plantas, pues sí, están pequeñas y a pesar de que las compramos, digamos, en un tamaño de bote más grande, sí van a estar más grandes, pero no van a crecer tanto hasta que las estamos sembrando, hasta que tienen esa libertad de estar ahí en su suelo con su riego adecuado. Ahí es cuando de verdad van a crecer bastante, crecen súper, súper bien. Y pues eso es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentarios, sugerencias, pues ahorita es el momento de preguntar. Ok, entonces aquí tengo una pregunta de Daniel. Me está preguntando cuál zacate es mejor para el área de Fort Worth, el San Agustín o el Bermuda. En realidad, los dos zacates se dan muy bien en nuestra área. Eso depende de qué tanto el San Agustín y el Bermuda, los dos tienen diferentes variedades que se pueden dar en sol y en sombra. También hay variedades que tienen la hoja más ancha, otros que tienen la hoja más pequeña. En mi opinión, los dos se dan muy bien en esta área, pero tenemos que ver si queremos,
si hay mucho sol o mucha sombra, porque por ejemplo el Bermuda, el TIFF 419, ese es muy bueno para el sol, pero si quieren una variedad para la sombra, pues se tiene que usar el Socia. Con respecto al San Agustín, se me olvidó la variedad, pero hay variedades diferentes dependiendo de la cantidad de luz solar que tienen en su yarda. Tenemos otra pregunta. Daniel también, ¿cómo puedo traer colibríes en mi patio o en mi jardín? Como dijo mi compañera Laura, sembrando plantas que son nativas del área, sobre todo esas plantas que van a florear bastante, como las salvias, las coreopsis, estos son perenniales. Hay una planta que se llama butterfly weed, hay otra planta que se llama butterfly bush. Todas estas plantas son muy buenas para traer los colibríes y también mariposas en nuestro jardín. Pero lo más importante es sembrar plantas nativas del área. Bueno, pues mi nombre es Claudia Montoya y muchísimas gracias por atender a nuestro seminario de Yardsmore. All right, everybody. So I want to say thank you to Claudia and all of our speakers today. We hope you enjoyed our fall Yardsmart 2020. I think I wish it was 2021. Don't we all? So we hope you found it informative and enjoyed the new format, or I should say our makeshift format. And we know this will be playing throughout the day. We'll try to keep tabs on future comments, and we'll try to get those off to the presenters. Most of them gave their information and how to contact them, so it might be best to reach out to them directly. So anyways, don't forget, keep an eye out for our new and vamped up 2021 spring Yardsmart, which we hope to have in person. We have it billed right now as a conference, and it should be amazing. We've been working really hard on that. Also, we still have our water saving seminars. We have two left. One in October, one in November. You can find information at safefortworthwater.org. And I think that's a wrap for today. So thanks again for everybody for attending. Have a great day.